¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, El Hincha, un nuevo resumen semanal de deportes, como cada lunes, aquí en la pantalla del 10, para repasar lo mejor que ha ocurrido a lo largo de esta última semana. El resumen deportivo que disfrutás cada lunes aquí en Canal 10. Vamos a comenzar con fútbol, con la B Nacional, con Sarmiento, que fue a Mendoza, enfrentó a Independiente Rivadavia y jugó hasta ahora su peor partido del campeonato. Lógicamente, fue derrota 3-1 frente al equipo mendocino y estuvimos ahí. Gran marco de público en Mendoza para la victoria de Independiente Rivadavia. 14 partidos sin derrotas. Ramiro López, grosero error de Josué Ayala, el arquero. Y Marcelo Mosset, luchando, peleando allí en el área chica, la metió en el arco para convertir un gol en Sarmiento después de más de 500 minutos sin goles en el verde. La repe, el tiro libre bien ejecutado de Ramiro López, el error del arquero y Marcelo Mosset cayéndose, choca la pelota, pero valía 1-0 el verde arriba. En el cierre de la primera parte, Ezequiel Pérez, tremendo jugador, el zurdo número 10, que le pegó muy bien en el tiro libre y la clavó contra el palo para igualar el partido. Ahí vemos la repe, el remate al palo del arquero, muy tapado Ischuk, con mucha gente delante, y el partido 1-1, la igualdad para Independiente cuando todavía se jugaba la primera parte. Fue mucho más el equipo mendocino, el de Roberto Trotta, durante todo el desarrollo del juego. Y en la segunda parte se veía caer, se veía llegar el segundo gol del local. Vemos el centro, el tiro de esquina, la pelota para el segundo palo, nadie que llega para marcar, Lucas Ischuk tiene que salir y según el árbitro Alejandro Castro, el arquero de Sarmiento lo toca al volante de Independiente y el penal. La ejecución para el número 4, para el capitán, para Walter García, abajo contra el palo, Ischuk que adivina, pero no puede evitar el 2-1. Justicia en el resultado por lo que habían hecho ambos equipos, la repe, la reiteración del remate de García, del número 4, que lo ejecutó muy pero muy bien para poner el 2-1, abajo contra el palo y fuerte, inatajable para cualquier arquero. El festejo de los hinchas de Independiente, el partido detenido por algunos minutos, lo dicho, 14 juegos sin derrotas para Independiente, que sí perdió este fin de semana frente a Talleres en Córdoba. Toneto en el final con el remate, Lucas Ischuk con el rebote y Rossi, que había ingresado un ratito antes, la empujó a la red con el arco libre, para el 3-1 del equipo mendocino, que de esta manera liquidaba el partido. Una muy floja actuación del verde de Sarmiento, que perdió claramente en Mendoza por 3-1. No solamente no pudimos asociar, sino que muchas veces no acertábamos pases, no podíamos salir del área, defendimos demasiado atrás y evidentemente marcó la diferencia Independiente con la justeza, creo que marcó el resultado y me parece que tuvo un buen segundo tiempo Ischuk, si no podría haber habido algún otro gol más. Marcelo, bueno, ¿qué evaluación haces del partido? Me parece que habían arrancado bien, por ahí la lesión de Coria también perjudicó un poco los planes que tenían, ¿no? Nosotros, para los que venimos analizando el equipo, sabemos que por ahí la lesión nos generó un problema, que era perder la posibilidad de que Garnier jugara con Toneto, y ahí se desbalanceó muchísimo el equipo, sobre todo porque estamos justos en la cantidad de jugadores que tenemos en algunas líneas, sobre todo en defensa. Pasó Yamil atrás, pero después yo creo que el segundo tiempo hubo una marcada diferencia a favor de Independiente porque nosotros no podíamos meter tres pases seguidos y defendimos muy cerca del arco. Yo decía recién que creo que de no ser por Ischuk hubiéramos sufrido algún gol más. Un nivel de excelencia. Un edificio inteligente, seguro, ecológico, máxima categoría. Portal del Sol supera las expectativas. Portal del Sol, un edificio que avanza. Rollero Propiedades,
las llaves del mejor negocio. Para renovar tu casa, para comprar un regalo, para quedar bien con tu vieja, con tu viejo, con tus hijos, hay un solo nombre en el interior. Yo te lo aseguro, Naldo Lombardi. Naldo Lombardi, mucho más que electrodomésticos. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Doctor José Luis Leme, Dermatología Estética y Clínica, Lavalle 381, 42-3227. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault, Benito de Miguel 912, Junín 0236 4432 652. Precisión, rapidez. En el mismo momento que vos lo necesitas, Excel está. Excel, única empresa de seguridad autorizada para acudir a protegerte. Los dos hermanos Mueblería, tomamos tu usado en parte de pago. División Pino, Algarrobo y Guatambú. Créditos personales hasta 24 meses. Todas las tarjetas. Visita nuestro showroom en Ángel María de Rosa 318. Hablamos de básquet, del torneo provincial de clubes y en este caso un gran fin de semana para los equipos de Junín. Sarmiento, el verde, el equipo de Mario Andrade fue a Pilar, le ganó a Atlético, continúa invicto, 6 jugados y 6 ganados. Compartimos el resumen. Salto inicial para una nueva victoria del verde, Sarmiento, que no para de ganar en el torneo provincial de clubes. La bomba de 3 puntos, Atlético Pilar, que no fue rival, apenas un rato para el verde, con Javier Corniglia y la conversión de 2 puntos. Sacó una clara diferencia en el primer tiempo el equipo de Mario Andrade. D'Angelo, Marelli, Corniglia, otra vez Marelli, 3-1 en el contragolpe para el equipo verde, que de a poquito fue sacando diferencias y llegó a un cierre de la primera parte muy holgado. Atlético Pilar hacía lo que podía en esa primera parte. Después cambió un poco la historia en el segundo tiempo, más porque bajó la intensidad del verde que por otra cosa. Gran asistencia de Nico Godoy para el doble de Javier Corniglia, muy cerquita del canasto. Otra vez Godoy con Emanuel D'Angelo, la bola hacia Javier Corniglia y a distancia. Ahora el número 11 aportando 2 nuevos puntos para su equipo. Les dije, primer tiempo con 16 puntos de diferencia, 47-31, la victoria parcial del verde. El tercer cuarto terminó igualado y en el último parcial, ahí sí el local pudo descontar en algo la diferencia, pero nunca peligró la victoria de Sarmiento. Nico Godoy, Giuliano Marelli, bomba a distancia de uno de los goleadores de la noche. 8 de Nico Godoy, 20 puntos para Giuliano Marelli, 14 para Emanuel D'Angelo, 12 de Javier Corniglia, 11 de Martín Pasquinelli desde el banco de suplentes para el equipo verde. Aquí Corniglia con una muy buena asistencia para Chemile, doble y falta para el jugador de Sarmiento. Apenas 2 invictos en el torneo provincial de clubes en toda la provincia. Sarmiento en el grupo norte y Pueblo Nuevo de Olavarría en la zona sur. El fin de semana del acuerdo de San Nicolás perdió y se quedó sin invicto. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad.
Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Nos vamos al Parque Natural Laguna de Gómez porque hubo una nueva fecha de la Copa Nacional de Triatlón, pero además hubo muchos juninenses practicando por primera vez esta disciplina en la carrera que se hizo antes de la que disputaron los profesionales. Estuvimos viendo las carreras, vamos a compartir resultados, pero también, y lo más interesante, vamos a compartir las experiencias con muchos juninenses que por primera vez se le animaron al triatlón. El clima acompañó y fue realmente una fiesta la tarde que le tocó a la ciudad de Junín y más concretamente al Parque Natural Laguna de Gómez para esta fecha del triatlón que organizaron los flamencos junto con la fiscalización de la FAT y que pertenece a la fecha de la Copa Nacional de Triatlón y que además es selectivo para los Juegos Ode Sur. Antes de la carrera donde participaron todos los profesionales de triatlón de nuestro país, hubo uno amateur donde se nadaron 300 metros, donde la bici fueron 5 kilómetros y se corrieron 1500 metros y se participó en parejas y la pareja ganadora fue la de Diego García y Aníbal Arán. Luego, más tarde, largaron los profesionales donde el ganador en caballeros fue Gonzalo Telechea y en damas la ganadora fue Romina Bagioli. Ambos fueron quienes hicieron la diferencia con respecto al pelotón. Gonzalo Telechea de la ciudad de San Juan tardó 1 hora 52.37 seguido por Luciano Tacone con 1 hora 52.57 en el total de Capital Federal y el tercer puesto fue para Luciano Farías que tardó 1 hora 55.11 oriundo de la ciudad de Mendoza. El cuarto puesto fue para Flavio Morandini y el quinto para Martín Maluf. Te decía, en las damas, la primera fue Romina Bagioli, que tardó 2 horas 8 minutos 23 segundos, oriunda de Córdoba, seguida también por otra Romina, Palacios, que tardó 2 horas 10 55 de la localidad de Aedo, y la tercera fue Rayen Hasselmore, de la ciudad de Córdoba, que tardó 2 horas 17 minutos 6 segundos, segunda vez en nuestra ciudad que se corre esta fecha de la Copa Argentina de Triatlón, y fue todo un éxito. ¿Padre e hijo? Sí. Bueno, contame cómo fue esta experiencia de compartir este triatlón con tu hijo. Y un orgullo, una emoción grande. Me sentí realmente bien, una experiencia inolvidable y ojalá que se repita. Bueno, ¿primera vez que corres y compartís esto con tu papá? Sí, la primera que estamos en equipo y queríamos hacerlo bien y pudimos. ¿Contento? Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo entrenaron? No entrenamos, yo juego a la pelota y de ahí empecé a entrenar. ¿Y se dieron instrucciones? ¿Cómo fue la previa? Sí, nos ayudamos a poner el casco, a poner las cosas, el agua, la acomodación. Muy bien representado. ¿Vos conforme con la participación? ¿Cómo fue entrenar y compartir esto con el nene? Sí, la verdad que fue una experiencia, como ya te dije, inolvidable. Hicimos un ensayo como para que las cosas salieran más o menos bien y el ensayo nos dimos cuenta más o menos un montón de cosas, cómo aclimatizarnos en el agua, que el agua es bastante fría y nosotros estábamos haciendo pileta en Santa Paula, que es caliente, y bueno, y después las transiciones de la bicicleta a correr y del agua a la bicicleta. Eso es importante, ¿cómo se dice? Practicarlo. ¿Cuál fue la de las tres partes la que más te costó? El agua. El agua. Bueno, a ver, el hijo, ¿cuál de las tres partes fue la que más costó? La bici. ¿La bici habitualmente qué deporte practicas? Fútbol. ¿Nunca correr, nunca bici, nada? Sí, fui a correr 10 kilómetros a Buenos Aires, siempre voy con mi papá, me lleva. ¿Y nada más? Nada más. ¿Y por qué te costó la bici hoy? Por las piernas, las tenía cansadas. Primeros en este triatlón, ¿por qué, Diego? Por tener un buen compañero, primero. Hemos experimentado un triatlón por primera vez. Con Aníbal no teníamos experiencia, no sabíamos de qué se trataba. Nos conocimos el jueves y bueno, y hoy logramos el primer puesto en el triatlón. Y por supuesto, de amigos nada más, porque somos todos amigos. A competir, a divertirnos vinimos. Bueno, Aníbal, ¿cómo surge esta idea? Se conocieron el jueves de armar equipo y además participar y ganar, ¿no? Sí, bueno, la idea era probar un poco cómo era este del triatlón y es
es una disciplina nueva que es linda porque las distancias son cortas, entonces si no tenés un buen entrenamiento en el agua o en la bici, como es nuestro caso, para probar está bueno, divertido. Bueno, ¿cómo fueron las transiciones del agua a la bici, de la bici a correr? ¿Fácil? ¿Perdieron tiempo ahí? No, difícil. La más difícil de la bici a la corrida me resultó. Del agua a la bici no tanto, pero salir corriendo con otro. Porque tenía las patas duras. Cuando bajé de la bici tenía las patas duras, no podía correr. Diego, vos, tus transiciones, ¿cuál te costó más? Las tres. Las tres fueron dificilísimas, las tres fueron pesadas. El volver a agarrar el ritmo, uno está acostumbrado a correr ligero, lento, pero está acostumbrado a correr y fue difícil salir corriendo. Fue difícil, se complicó. ¿Qué te costó más de las tres disciplinas? La natación, mucho, mucho. ¿Porque faltaba entrenamiento o el agua estaba muy fría? Pues soy un cara duro. Gracias. ¿A quién le dedicas la victoria? No, siempre a los que me aguantan, que mi familia, que siempre aguantan la locura que hago yo. Y a ellos, que bueno, que pusieron muy buena onda. Gracias. Aníbal, ¿vos a quién le dedicas la victoria? A mis hijos, a Gaspi y a Juaco. Bueno, Raúl Scaglione, corrieron el triatlón, lo corriste en equipo con Maití, que ya no está, se fue. Sí, el flojito se va enseguida. No, tenía que viajar Sergio y se fue muy rápido. Lindo, muy lindo, hace ya desde el año 97 que un poco discontinuamente estoy haciendo esta actividad, un poco para dejar la otra locura del básquet y bueno, muy lindo, es una actividad al aire libre, muy placentera, muy sacrificada. Y qué sé yo, el que tenía por ahí acostumbrado en su vida a tener una rutina de entrenamiento, esto es muy lindo, la verdad que muy, muy a gusto lo hago. ¿Habitualmente haces ese equipo con Sergio Maití o es la primera vez? No, esta especialidad se hace por primera vez por equipos. En realidad iba a ser de cuatro, pero prefirieron hacerla de dos para que tuviera más cantidad de participantes. Pero a partir de hoy es una modalidad nueva a nivel nacional. Y se supone que también va a haber a partir de acá una movida así también a nivel internacional. Bueno, ¿qué te costó más de las tres disciplinas? Me costó correr. Bueno, yo estoy un poco averiado con mis rodillas y es lo que menos puedo entrenar. Y bueno, cargué un poco la fatiga. El hecho de ser más corto es muy explosivo, se carga mucho ácido láctico el cuerpo y me costó mucho el kilómetro y medio de corrida. ¿Y a Maití cómo lo viste? ¿En qué anduvo mejor, en qué anduvo peor? Ya que no está, hablemos de él. No, Sergio es muy parejo, entrena mucho durante el año, es un excelente nadador. Tal vez el que se meta al agua con un traje de neopren puede tener un poco más de ventaja que el que no lo hace. Nosotros lo corrimos sin traje, pero muy bien, fue muy bueno lo de Sergio. Bueno, chicas, a ver, ¿primera vez en el triatlón? Sí. ¿Cómo surge esta idea? Porque estamos nadando juntas y Lula Riera nos insistió y me metí en este quilombo. ¿Y vos? Yo después de cuatro veces que voy con Diego Cuadrado a nadar, soy maratonista, corro por correr porque me gusta correr, participo en las carreras y me dijeron, ¿te animas? Y yo digo, no, porque no sé nadar. Y bueno, y acá estamos. Bueno, contame cómo anduvieron esas transiciones, que por ahí también es una parte difícil del triatlón, ¿no? El agua, costó mucho el agua y bueno, hay algo. Hicimos y después la bici más o menos y correr, que es lo que más andamos mejorcito. ¿Vos qué es lo que mejor haces y qué fue lo que más te costó? Lo que más hago es el agua, pero igual anduve más o menos. La bici tuve viento y estable en todo. Estaba muy fría el agua, ¿qué complicó? El agua es pesada, acostumbrados a nadar. Por ahí en otro tipo de agua te cuesta un poco, pero no, bien. Y la tensión de que alguien te está esperando o algo así, a uno la cabeza se le traba. Pero en realidad, por ser la primera vez, lo hicimos bárbaro. ¿Repiten experiencia, chicas? Sí. ¿Vos repiten experiencia? Sí. Vamos a ver. La próxima vez voy a entrenar más en el agua porque estaba muy oscura. Soy chica de pileta, agua bien transparente. Así que bueno, veremos qué hacemos. Y si no, que nos lleven a UPA y participamos mejor. ¿A quién le dedican el debut? Y bueno, yo a mi familia, a mi marido, a mi hijo, que también por primera vez lo hicieron. Y bueno, al profe. Sí, ¿vos? Las chicas que me insistieron, que es Lula y Flor. Y a Diego, que no mete las pilas. Diego, nuestro profesor de natación. Cuéntenme cómo se arma este equipo de triatlón. Y anoche pensábamos qué podíamos hacer así de bueno y copado. Y Tomás me invitó a participar del triatlón de acá, así que bueno, lo acompañé. Soy una coequiper media viejita, pero bueno, lo hicimos. ¿Habitualmente qué deporte practicas?
salgo a correr y ando en bicicleta, pero así de forma casera, no, no entreno como triatleta ni mucho menos. Para que vaya a buscar el a ver, Tomás, olímpico, ¿cómo surgió la idea de competir con ella y qué te pareció esta competencia? Por favor, no, porque a veces, falte, como yo no tengo con quién correr, el ella está olímpico para poder correr. ¿Y qué te gustó? ¿Qué te costó más y qué te resultó más fácil? Los primeros dos fue lo más fácil y después lo último, correr fue lo más difícil. ¿Y cómo anduviste con la transición del agua a la bici y así? Del agua a la bici estuve bien y después de la bici hasta el agua no. ¿Sirve? La bici hasta correr no. ¿Sirve el ejemplo de papá? Sí. ¿Querés ser como él? ¿A quién le mandás saludos? No sé, a todos los amigos. Bueno, muchas gracias. ¿A quién le dedican esto? Y yo a la familia, a mi hija que me acompañó también, Amparo, y a Nicolás que está en Mar del Plata. Elegir un seguro de tu casa, familia, auto, empresa o campo, con el asesoramiento correcto, te va a dar la tranquilidad que necesitas. En nuestra organización de seguros, contás con todas las marcas y precios acordes a tu presupuesto. Gerardo Bocio, asesor en seguros, en Junín y todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Tantos momentos compartidos, tiempos de cambio, de sueños cumplidos, pero siempre la misma pasión por el trabajo, el mismo compromiso y un único amor. Nuestros clientes. Lo Super. Rico, sano y natural. Lo Super. Rico, sano y natural. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. ¿Buscas Nike, Head, Prince, Reebok, Wilson, Columbia, Topper, Penalty, Olympicus y las mejores marcas en calzado, ropa y accesorios deportivos? Fácil. Vení a Match Deportes. Seguimos en Lincha. Antes, muchas gracias a Chechu, Estilos Diferentes, que semana a semana acomoda esta cabellera. Y como te decía, lo prometido es deuda, porque nos quedó pendiente de la semana pasada todo lo que fue el agasajo de la Peña de Veteranos del Deporte, a justamente veteranos que han practicado el deporte y también a promesas, como el caso de Facundo Crisafulli. Nosotros estuvimos ahí y estas son las notas más que completas. Bueno, yo empecé a los 14 años. Con el Torito Sardi, Humberto, y practicábamos en un allá en calle de Club Ñuble, una cuadra para acá, calle Ñuble, sí. Ahí nos estrenábamos con el Torito Sardi. Bueno, ¿qué se le dio por hacer ese deporte durante toda su vida? Me gustó de muy chico, me gustó. ¿Alguien en su familia practicaba boxeo? Ninguno. El único que fue en la familia soy yo, que le gustó andar con manejar los puños. Va. ¿Y después siguió alguien con la actividad? Seguí hasta los 50 y pico de años. Ya después de que dejé de pelear, fui director técnico de la agrupación Juninense de Box. Muy lindo el homenaje de hoy, que se reconozca gente que estuvo involucrado con el deporte en Junín. Sí, muy bueno. Y nosotros hacíamos, la agrupación hacíamos lo mismo. Homenajeamos a todos los boxeadores de años atrás. ¿Alguna pelea que diga, me acuerdo de esta pelea porque me trajo tal satisfacción o algo que quiera recordarnos? Yo me acuerdo de una pelea que hice acá en Junín, en el Centro Español, con el segundo que salió en el campeonato de los Guantes de Oro, que nosotros no pudimos entrar. Bueno, esa pelea me dio satisfacción porque le gané por nocaut. Muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. Fue una dinastía en el 60, 50 y pico hasta el 67. Llegamos a jugar cuatro hermanos juntos en el mismo equipo de ambos mundos.
el equipo con el mismo apellido? Sí, cinco hermanos jugamos, pero el otro jugó, no pudo jugar en primera. Pero en primera llegamos a jugar cuatro hermanos. Los tres más chicos, fuimos unos de los artilleros en el 63 de salir campeón a Mosmundo, de los cuales 77 goles que metió el equipo, entre los tres hermanos metimos 50 goles. El Coco, que era el 10, y Oscar, que son fallecidos los dos, entre ellos casi metieron 40 goles. ¿Y usted qué jugaba? Yo de wing derecho. La delantera se formaba con yo, Hugo, Juan Pedro Fernández, mi hermano Oscar, que jugó en San Lorenzo, supo jugar en Ferro, supo jugar en Ecuador. Mi hermano, el otro, Raúl y Franchi, era la delantera, la famosa delantera. ¿Siempre en Mosmundo? Siempre en Mosmundo, sí. Cuando tuve la oportunidad de ir a San Lorenzo, yo a los 21 años tuve una lesión grande en la rodilla y nunca más pude jugar al fútbol. Verdaderamente, no me dediqué porque veía que no andaba. Hoy me distinguen por mi actividad relacionada con el montañismo, que es algo que inicié ya prácticamente cuando había pasado la mitad de mi vida o algo más. ¿Y qué se te dio por decir inicio a hacer esta actividad? Porque indudablemente uno en la vida debe tener pasiones ocultas. Yo siempre practiqué distintos deportes, pero nunca se me había ocurrido subir una montaña. Se ve que lo tenía escondido. Y cuando había cumplido 50 años, vi una expedición de periodistas que habían ido a la Aconcagua y dije, ¿por qué no puedo hacerlo? Y 6 meses después iba camino al cerro más alto de América. ¿Y ahí no paró más la actividad? No, de ahí, bueno, esa vez yo sabía que era vivir una experiencia nada más. Las posibilidades de cumbre eran muy aisladas, muy remotas. Pero a partir de esto, fue para allá por el año 2000, ya me propuse hacerlo en serio y bueno, de ahí en adelante sí, he hecho infinidad de salidas a las montañas, no solamente en el país, sino también en otras partes del mundo. ¿Cuál fue la experiencia, para contarnos, la más linda o la que mejores recuerdos le trae de todas estas aventuras? Sin duda que hacer cumbre en Aconcagua fue un regalo que no me voy a olvidar nunca, que me brindó la vida, ¿no? Porque fue un esfuerzo muy grande y además era la apertura a una serie de expediciones que surgieron. Aparte conocí amigos que son los que sigo frecuentando en cada una vez que salimos. Bueno, y hoy impresionante la gente que hay acá acompañando a todos los homenajeados. Sí, lo importante es volver otra vez a premiar o de alguna manera fomentar lo que es la actividad deportiva. Lamentablemente el Círculo de Periodistas Deportivos, que solía hacer esto todos los años, hace muchísimo tiempo que dejó de hacerlo, y en épocas tan complejas como esta la actividad deportiva es fundamental, más que nada para los jóvenes. Por eso es muy importante y encomiable lo que hace esta gente. Está bueno que se pueda homenajear en vida a las personas que hacen tanto por el deporte juninense. Sí, es cierto, no, eso es importante, pero además lo que podemos transmitir, ¿no?, para los que vienen detrás, que el deporte es fundamental, cualquiera sea la actividad, que nos permite alejarnos, más que no tanto nosotros, sino más que nada por el riesgo de la juventud, arriesgarlo de otros vicios, de otras tentaciones que no son nada productivas. ¿De qué posición jugaba? Yo me inicié jugando a los 10 años en la quinta división de Rivadavia. Jugué hasta los 15 seguido. Y a los 16 años empecé a jugar en la primera y jugué hasta el, 10 años seguidos. Empecé en el 44 y jugué hasta el 54. Después, por razones de trabajo, tuve que dejar. ¿Por qué eligió el fútbol y no otro deporte? Porque me gustaba el fútbol. Ya de chiquito me dije que empecé a los 10, jugué en quinta, 10 años. Sí. El único deporte, no, después practiqué bocha, pero más el fútbol era... Me comentaba que inició en Rivadavia, después, ¿por qué clubes siguió? ¿Cómo? No, Rivadavia, me inicié y dejé, sí, lo llevo de alma Rivadavia. Muy bien, muy buenos colores. Bueno, ¿y qué anécdota de algún partido o algo se acuerda? Mire, yo me acuerdo en un partido que jugábamos Rivadavia y Sarmiento, íbamos los dos invictos, jugábamos en la cancha de Rivadavia. Y la verdad que también yo tenía mucho más equipo que nosotros. La cancha estaba a los cuatro costados llenos. Y el que más recuerdo, le ganamos a Sarmiento 2-1 y íbamos los dos invictos. Ese es el que más recuerdo. Siempre me quedó grabado. Porque, sí.
¿Cuántos años dedicado al tejo? Bueno, mirá, esto tiene una historia. Yo practico tejo desde hace 20, 22 años aproximadamente. Lo que pasa que el tejo se empezó a implementar en Junín en una actividad ya dejando, digamos, la parte amateur, pasando a la parte, digamos, profesional. De profesional hace aproximadamente 15 años que estoy. Bueno, y hoy impresionante la gente acompañando a los deportistas, el homenaje. Sí, la verdad que está muy bueno esto de que a la gente se la homenajee en esta oportunidad. Creo que a veces uno se pregunta muchas cosas con respecto a esto de si yo me lo merezco o no me lo merezco. Todos pensamos lo mismo. Pero yo digo que en esta actividad, como en tantas otras de las que estamos disfrutando acá, hay mucha gente que se merece tener un homenaje y creo que todos pueden ser parte de ellos. Yo creo que los homenajes además hay que disfrutarlos en vida porque después lo revive sino el resto y ustedes son los protagonistas hoy. Sí, eso yo lo tengo muy en cuenta y me baso en lo siguiente. A lo mejor es una parte, digamos, anecdótica de esto. No tiene nada que ver con el deporte, pero hace aproximadamente 3 o 4 meses cuando a este gran actor, Juan Carlos Calabró, le hicieron el homenaje. Creo que todos los que estamos, si vos le preguntás a todos los que estamos acá, se van a sentir, honrados con eso. Y eso está bueno, que el homenaje sea en vida. Bueno, un almuerzo que tiene varias actividades, homenajeadas y demás. Pero bueno, vos has sido invitado como el deportista del año. Sí, una sorpresa. Es muy lindo que te reconozcan el esfuerzo que uno hace durante el año. Un año muy bueno, un balance. Ahora que terminó la temporada, se puede decir, bastante, bastante bueno. Que cuando empezó no lo imaginaba así. Pudimos viajar, medalla en los Panamericanos, estuvimos cerca en el Mundial. Pero bueno, siempre ya no empezamos a planificar lo que va a ser el año que viene, tratar de ir por más cosas, poniéndonos objetivos más exigentes. ¿Se puede por más cosas? Porque este año fue muy intenso, Facundo. Viviste viajando Italia, un montón de lugares, representando la selección también. Sí, nos quedó, a mí por mí me quedó la espina de saber que en el Mundial tenía la medalla y bueno, un error de los jueces me mandaron que quedé sexto. Se puede luchar por la medalla, quedó demostrado este año, se puede luchar por la medalla en el Mundial y el Panamericano quedó la cuenta pendiente de saber que tenemos un grupo muy bueno, espectacular para el año que viene. Este año fuimos con todos chicos un año menos, peleando contra chicos más grandes y pudimos estar ahí y el año que viene creo que ya con el grupo armado y sabiendo los rendimientos de cada uno se puede aspirar a estar peleando el medallero también. Hubo poca difusión, sabemos que venís de hacer viajes como técnico en ciclismo. Sí, ya hace desde el mes de julio estamos integrados al staff técnico de la selección argentina. Así que bueno, en este último tiempo me tocó hacer una preparación para los ciclistas de la clase elite en Montechiari, Italia. Y ahora hace 10 días que estoy de vuelta, fuimos a correr la primera Copa del Mundo a Manchester, Inglaterra. ¿Cómo fue esa convocatoria, Gerardo? Linda, linda. Uno espera que en algún momento llegue. Gracias a Dios. Ahora ya está todo más regularizado y hay más gente laburando, entonces había una posibilidad cierta y se dio. ¿Cómo fue esa experiencia con ciclistas de todo el mundo, de primer nivel? Y la experiencia es maravillosa, desde lo que es la gente, el estadio, fue algo maravilloso. Y después, bueno, en la Copa del Mundo están los mejores ciclistas en pista, así que eso es buenísimo, ¿no?
cerca del centro. Avenida San Martín 288, www.conticentro.com.ar. Color Shop. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. New Testa, un nuevo concepto en servicios pensado para el transporte pesado. La nueva incorporación del grupo Testa, rutas 7 y 65, Junín. Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391, 444-3319. 444-3837. Si tenés que enviar una encomienda a Buenos Aires o La Plata, ¿en quién pensás? Servivaires. Su comisión en buenas manos. Nuevamente hablamos de básquet, pero en este caso del torneo federal. San Martín recibió en su cancha a San Lorenzo de Almagro y un partido atípico, sin dudas, que comenzó el jueves por la noche, dos cortes de luz, se tuvo que postergar para el día viernes, terminó el viernes por la mañana. Compartimos el resumen, las imágenes y las notas de lo que fue derrota para el equipo de Mariano Bosa como local en tiempo suplementario. Un largo partido el que jugaron San Martín y San Lorenzo de Almagro. El doble en el inicio de las imágenes, derechito debajo del canasto para Cañete en el cele. Mariano Bosa viviendo el partido a su manera. Bueno, les dije un partido muy pero muy largo a prepararse porque terminó al día siguiente. Buen doble para Casetay en el equipo visitante. Penetración y ganchito hacia adentro. Bomba a distancia de Pablo Martínez para el cele, para San Martín, que perdía el primer cuarto. Va a ganar el segundo y el partido que va a tener algunas alternativas que van a jugar externas totalmente a lo deportivo. De contragolpe el ciclón que llegaba y convertía aquí la canasta. Cerquita del canasto otra vez el doble para Casetay y el propio Casetay con la asistencia y el doble con tablero y adentro. Era más San Lorenzo que ganaba allí con el doble de Pellegrino, una camiseta de Boca no muy apta para jugar frente al ciclón. De contragolpe San Lorenzo sacaba diferencias ahora con Mastrocola. El Cele respondía con esta bomba a distancia de 3. Otra conversión para Renzo Di Perna, 35-34. Así se cerró la primera parte del partido. Primer apagón de la noche y se ve claramente en las ventanas del estadio. Los refusilos en una gran tormenta que cayó sobre Junín el jueves por la noche. Volvió la luz, llovió afuera y también adentro. A secar la cancha, lo veíamos a Matías Huarte también colaborando en esa tarea. La reanudación del juego, Mauro Araujo derechito hacia el canasto para convertir para su equipo. Y otra vez, el Cele al ataque. Bueno, el partido un poco desvirtuado. Bomba de tres para Miel Márquez, desvirtuado por el parate, por la suspensión del juego y la reanudación. Parecía que iba a terminar todo el jueves por la noche. Ya en día viernes, asistencia de Yerbón Scale y el doble de Calandra cerca del canasto. Bomba a distancia, otra más para Renzo Di Perna y el Cele, que recibió el aliento de los hinchas que se animaban a quedarse. Otra vez agua dentro de la cancha, llovía torrencialmente en Junín. Mauro Araujo de cara al canasto, gran doble del juvenil jugador del Cele. Otro apagón más y ahora sí
no quedaron alternativas. Muy tarde, bueno, eso es un sol que apareció el día viernes por la mañana. A las 11 se reanudó el juego de esta manera. Un punto arriba el Cele y algo más de 3 minutos por jugar. Bueno, el cierre del partido con más suspenso todavía. No solo que se terminó al día siguiente, sino que hubo que jugar un tiempo suplementario. El doble de Diperna, el Cele 2 puntos arriba a falta de 1 minuto por jugar. Y San Lorenzo que se agrandó. El doble cerquita del canasto y la conversión después de un muy buen movimiento de la bola. Gabotti cerca del canasto convertía. Scale otra vez iniciando la jugada, el lanzamiento de 3. Tiempo suplementario porque San Lorenzo no pudo aprovechar la última bola. Y aquí va a ocurrir otra vez mucho suspenso. Corrida, contragolpe de San Lorenzo. Qué bomba de 3 que metió Caseta. Increíble. Desde la casa clavó ese triple para igualar en 74, 48 segundos en el reloj y el que menos se equivocó en el cierre fue el visitante, Catalano, con la bomba de 3 puntos para abrir el marcador y al Cele no le quedó otra alternativa que comenzar a cortar con infracción. Bueno, desde la línea el visitante le dio chances a San Martín. Mariano Bosa no lo podía creer. Casetay el primero largo, el segundo también. Y la bola para el Cele, para Diego Lorio. Con el partido allí en el cierre, ajustadísimo. Parecía falta, pero no. Diego Lorio moviendo la bola. Allí para Pablo Martínez, hacia adentro con falta incluida. El doble para el número 12 del Cele y más suspenso al resultado. A cortar con falta, otra vez el Cele. Un punto abajo y 9 segundos, 2 décimas. Los libres para Pellegrino. Cortísimo, el primer lanzamiento. Uno arriba San Lorenzo y 9 segundos. El segundo también corto. Y la chance del Cele de quedarse con el partido. Diego Lorio corriendo de un lado al otro de la cancha. La bola abajo. La revierten otra vez para Lorio. El lanzamiento de 3, algo corto y desviado. Ganó San Lorenzo y festejó en este extenso partido en Junín. Sí, con mucha bronca. Un partido totalmente atípico, tener que terminar jugando casi 3 minutos más en suplementario a la mañana y con toda la tormenta que hubo ayer. Se descansó poco, pero sabíamos que iba a ser así, el que por ahí tenga un poquito más de resto o un poquito más de suerte en la mañana, iba a sacar una pequeña diferencia y se iba a llevar el juego. Una lástima porque lo teníamos en la mano y se nos escapó. ¿Por qué se perdió? Es muy difícil. Hoy yo creo que por ahí nos apresuramos mucho, por la ansiedad de querer terminar el partido, pero también anoche no nos pasamos bien la pelota, cuando lo hicimos jugamos bien, en defensa nos penetraron mucho, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir poniéndole el pecho a esto y dándole para adelante que sabemos que es largo y tenemos con qué. Sí, la verdad que bueno, estamos todos con mucha bronca por... Bueno, la forma en que se perdió. Fue un partido muy raro, todo lo que pasó anoche, jugar hoy a la mañana, 3 minutos. La verdad que, bueno, nos dolió bastante, pero bueno, hay que seguir adelante, no hay que caernos. Creo que defendimos bien, tuvimos mala suerte. Ellos metieron dos triples sobre el final de dos posiciones que nos mataron en tan poco tiempo por jugar. Dos bombas que te claven así, la verdad que duelen. No se puede hacer un análisis muy, muy táctico, ¿no?, de lo que sucedió en estos últimos minutos. Fue todo más que emotivo y simplemente jugaron al básquet. Sí, la verdad que bueno, no. El partido lo planteamos un poquito antes, los 3 minutos, lo poco que se podía plantear, pero en los 2 minutos 50 que quedaban por jugar fue bastante despelotado, por decir. Perdimos nosotros varias pelotas, yo también. Y después en el largue ya nos acomodamos un poco, pero bueno, vinieron esas dos bombas que nos mataron y nosotros tuvimos mala suerte por ahí en uno o dos tiritos que no los pudimos convertir y bueno, ahí estuvo la diferencia que fue mínima. Russoniello, concesionario oficial Ford, Benito de Miguel 1018, Junín, 0236-443-5307, 443-5308. En Russoniello vas a encontrar el mejor precio para tu Ford. Elegí el color que más te guste.
Impulso Pinturas, 0800-222-4158. Más torneo provincial. ¿Ya viste la victoria del verde? Bueno, te falta la victoria del otro equipo de Junín que está participando del certamen. Se trata del Canario de los Indios, que recibió a Defensores Unidos de Zárate y que también se quedó justamente con el triunfo. Fue aquí en Junín, estuvimos y este es el informe. Las imágenes de un gran triunfo del Canario, buen movimiento hacia adentro y la respuesta cerquita del aro para Ezequiel Luna. 7 puntos para él en la noche y la victoria del Canario. Defensores Unidos que también respondía, se quedó con el primer cuarto. El equipo visitante aquí a través de la Gusi. Y aquí el que penetra y va hacia el aro es Cancina. 12 puntos para el número 11 visitante, que también aportó lo suyo. La misma fórmula y el doble, en este caso para Marrone. 25 puntos para el número 13 visitante de gran noche, el Vasco Arrascaete, para Bautista Márcico. Bomba de 3 puntos para el número 10. Vamos a ver varias a lo largo de este resumen de la gran victoria de los Indios, que pudo revertir la historia en el último cuarto del juego. Otra vez Márcico de 3 puntos aportando para su equipo. Se quedó con el segundo parcial los Indios. Derechito hacia el canasto por el eje de cancha, el Vasco Bautista Arrascaete aportando 2 de sus 19 puntos a lo largo de la noche. El primer tiempo lo ganó los Indios. El tercer cuarto lo ganó el equipo visitante, que aquí convierte derechito al canasto otra vez la Gusi, aportando puntos para su equipo. Un muy buen último cuarto de los Indios, que apenas le permitió 14 puntos al equipo visitante. Otra vez Márcico aportando 2 para su equipo. Y otra vez el juego interno de Defensores Unidos y la Gusi, que convierte 2 puntos más para su cosecha personal. El cierre fue increíble. Otra vez los Indios, al igual que en el primer partido con Pergamino, dando vuelta al resultado en el último parcial. Daniel Clavel, 11 puntos para él en la noche. Y miren qué buen movimiento de la bola para definir el partido. Movieron todos, la tocaron los 5 y Gastón Berestein convirtió el doble para liquidar el juego. La victoria clara de los Indios sobre Defensores Unidos en el final. Bueno, buenas noches. La verdad, un partido parejo. Un equipo que está peleando con nosotros, sabemos las limitaciones de cada uno. Y bueno, creo que un partido muy duro y lo supimos ganar y vale demasiado el punto. ¿Qué valor tiene pensando que tienen que ir a jugar allá contra ellos ahora? No, la verdad, es un punto bárbaro. Como te dije recién, un equipo que va a estar peleando con nosotros ahí. Y bueno, la verdad, que ahora ponerse la pila, estamos pensando en el próximo, que afuera y bueno, y después se verá contra ellos. ¿Cuál fue la clave del partido para vos? Creo que el juego en equipo. Eso, la verdad, que va sobre todo. Después, bueno, hay individualidades como cualquier equipo, pero bueno, el equipo va más allá de todo. Esta victoria se festeja más por cómo se dio y por cómo es el plantel, ¿no? Muchos chicos, Bautista Márcico, Joaquín Iribarne, Genaro Lolio, que la verdad ha jugado un gran partido el último cuarto. Sí, la verdad, bueno, es un equipo de pibes, sabemos lo que es esto, que competíamos más para darle minutos a ellos, pero bueno, también tenemos nuestro grande, que está Dani y Mauro, que suman experiencia. Y bueno, sumarle también a los chicos y para nosotros también. ¿Cómo te sentiste vos? Porque vimos un juego tuyo abajo del aro muy forzado. Sí, la verdad, bueno, tienen jugadores grandes, duros. Pero bueno, trato de jugar, de sumar puntos y si no, dársela al equipo para que sume. Sí, el partido es muy importante para nosotros porque era un rival directo. Perdíamos y quedamos igual que ellos, así que nos vino bárbaro este triunfo para todos los chicos y seguir trabajando. Un triple clave metiste en el partido, con el que se despegaron un poco del marcador de ellos, pero el partido en sí fue todo muy parejo. Sí, gracias a Dios, me dio una que me está haciendo bastante difícil de torneo, hacía mucho que no jugaba al regional y bueno, una alegría para mí y para toda la gente del club. Para el partido no fue el mejor para vos porque tuviste que salir por acumulación de faltas apenas empezado el partido, volviste y fuiste clave.
Sí, por eso estoy diciendo, este año me está siendo muy complicado el regional. Estoy peleando siempre con todos los pivots, pero bueno, le meto ganas, fuerza, corazón en mi club y se me dio una y una alegría para todos los chicos, para toda la gente del club. ¿Cómo lo viste vos desde adentro del partido? Todos los partidos para nosotros son muy complicados, todos los partidos, de visitante, local. Como todos lo estamos jugando todos estos partidos, difícil, pero bueno, se nos está dando el local y eso es lo importante. ¿Es una victoria fundamental para ir a Zárate a jugar? Sí, para nosotros es fundamental. Terminamos con 3 ganados, 2 perdidos, con una zona bastante complicada, así que ahora el próximo partido es contra Pergamino, que también es un partido difícil, que si nosotros nos concentramos los 40 minutos, capaz que nos vamos a traer la victoria. El aporte de los chicos también es muy importante, ¿no? Es fundamental, este regional es para los chicos. Esto es un proyecto que quisieron hacer los dirigentes de acá a 3, 4 años y bueno, este es el inicial. Sí, sufrida como todos los partidos. Nosotros sabemos que todos los partidos van a ser así. Gracias a Dios pudimos ganar de local, que eso es importante. Así que bueno, a seguir esforzándonos para seguir adelante en esta fase, que al término de esta primera fase nos encuentra bien posicionado. Hablamos con Gastón y decía que este es un proyecto, este regional es un proyecto para que jueguen los chicos. Hoy los chicos sirvieron y mucho. Sí, nosotros cuando iniciamos esto queríamos empezar un proceso a largo plazo donde los chicos de nuestras inferiores tengan la posibilidad de a poquito de ir ganando 6 minutos. Hoy tuvieron la posibilidad, como todos los partidos que han pasado, de tener minutos en cancha, pero no solamente los juveniles. Nosotros tenemos un par de jugadores de primera que son recién primer año, tienen 20 años este año. Entonces es un equipo joven que creo que hay que seguir proyectándolo en los años posteriores para que los indios puedan seguir participando de este tipo de competencias y bueno, de a poquito cada año ir mejorando. En el centro, en los barrios, en las quintas, en tu ciudad, en toda la ciudad. Seguimos conectando www.acerca.com.ar. Nuevamente hablamos de básquet, cambiamos de categoría, nos vamos al Torneo Nacional de Ascenso. Ciclista jugó el domingo por la noche como local frente a Monte Hermoso. Comenzó muy complicado el partido para el equipo de Pagura, lo pudo dar vuelta, jugó un gran último cuarto. Tremendo último parcial del equipo juninense, se quedó con la victoria, es líder. Junto a su rival Monte Hermoso compartimos el informe completo. Venía complicada la noche para Ciclista Juninense, un primer cuarto que ganaba el visitante por 10 y de a poquito el equipo de Pagura comenzó a jugar a lo que más le gusta, comenzó a revertir el resultado para llegar a un último cuarto increíble, tremendo último cuarto de Ciclista Juninense. Lanzamientos, veíamos a Jamel Levy, después a Díaz, bueno, Monte Hermoso a pura conversión, aquí de 3 puntos para el goleador de la noche, Patricio Rodríguez, 28 puntos para él. Y comenzó Ciclista, les dije, en el último cuarto con una tremenda efectividad. Bomba de 3 puntos para Sebastián Picton. Bueno, un concierto de bombas de 3. Ahora para Chicho Escandolera, la conversión de 3 puntos para el número 4 de Ciclista Juninense. Otra más, sí, Thiago Gandolfo a distancia se anima y convierte. Bueno, el festejo y el verde y rojo que apenas le permitió 11 puntos a Monte Hermoso en el último cuarto. La ilusión de los hinchas para un contundente último cuarto. Lanzamiento fallado y la aparición de Douglas. 12 puntos y 7 rebotes para Jamil Douglas, el extranjero del verde y rojo. Y Mazzarelli también aportando de 3 puntos, el goleador del local con
23 conversiones. La gran victoria de Ciclista aquí con el doble, con bandejita y adentro para Mazzarelli rompiendo la defensa. Y ahora Chicho Escandolera, otra vez hacia adentro con tablero y adentro. Ciclista con la victoria alcanzó a su rival, a Montehermoso, y los dos están líderes del grupo 4 del Torneo Nacional de Ascenso. Picton, otra vez en esta tremenda seguidilla de dobles y triples de Ciclista que liquidó el partido mucho antes del cierre. Damián Palacios aportando dos puntos más, la última bola del partido con festejo en el gimnasio Raúl Chuny Merlo. Gran último cuarto del equipo de Pagura, lo ganó 33-11 y se quedó con la victoria. Sí, por suerte se pudo ganar, era un partido muy difícil, ellos tienen grandes jugadores, allá no lo supimos ganar, allá fue peleado todo el partido, pero en el último cuarto nos mataron, y hoy fue al revés, ellos nos fueron ganando todo el partido, y en el último cuarto sí pudimos sacar el juego de adentro con ganas, y nos pasamos por arriba en el último cuarto. Tuvieron una gran defensa durante todo el partido, los obligaron muchas veces a tirar tiros apresurados porque siempre llegaron los 24 segundos. Sí, en el último cuarto, en el último cuarto, los pibos nuestros defendieron muy bien, sea Picton, Kevin, Roberto defendieron y Yamal defendieron muy bien. Abajo del aro, a Levi no dejaron moverse, a Mancilla tampoco, aunque son dos jugadores muy importantes para ellos. Y ahí yo creo que estuvo la clave para correr y sacar la gana adentro y ganar. Nuevamente Ciclista convirtió más de 80 puntos, siempre tienen una gran intensidad en ataque. Sí, eso es una característica del equipo que hace muchos puntos por partido, porque cada uno tiene muchos goles en el equipo. La del déficit está un poquito atrás, que hay que mejorar, que lo vamos mejorando día a día. Y bueno, hoy yo creo que en el segundo tiempo lo mejoramos muchísimo. Cuando arrancó la temporada me decías que este equipo se había armado para no descender. Van punteros, ¿qué piensan y qué dicen ahora? No, seguimos con las mismas expectativas. Primero que mirar para abajo, después cuando lleguen los playoffs y que vamos para arriba, ahí hay que empezar a pensar en cosas más grandes. Igualmente una victoria como la de hoy da para soñar un poco. Un poquito, sí, siempre. Te motiva mucho estos partidos. Sí, la verdad que sí. Un cierre por ahí muy, muy enérgico. El equipo defendió bien los últimos 10 minutos y tuvo efectividad. Y bueno, por ahí el triple de Chicho y el triple de Thiago nos hicieron creer que podíamos ganar y a partir de ahí la mentalidad nuestra cambió y eso hizo que el equipo lo avasalle a ellos en el último cuarto con una mentalidad la verdad que impresionante, así que la verdad que muy contento. ¿Qué le dijiste a los jugadores en el entretiempo porque iban perdiendo por 10 y salieron a comerse al rival? Nada, que no podíamos permitir que nos tienen tan cómodo, que en los cambios de marca estemos tan light. Y bueno, en el segundo tiempo creo que lo hicimos bien y pudimos cambiar bien la marca, atrapamos algunas veces, ellos por ahí no lo hicieron bien. Y bueno, supimos sacar la diferencia y si bien en el tercer cuarto estábamos a tres puntos y se nos fueron a 9, a 11, hasta que pedimos minutos a 9 puntos. Después creo que en el último cuarto la defensa salió y bueno, se nos abrió el aro también. Igualmente Ciclista toda la noche defendió bastante bien porque siempre los llevaron al límite de los 24 segundos. Sí, lo que pasa es que bueno, cuando el rival tiene efectividad, Rodríguez metió 18 puntos en el primer tiempo y de los cuales todos los triples que tiró, salvo uno, los otros tiró con la mano arriba. Entonces a veces es difícil sobrepasar eso. De igual manera, creo que tuvimos paciencia y lo que más contento me pone es que no nos desesperamos en los momentos críticos y que supimos trabajar el partido para poder llegar a un buen final. Creo que nos pasó siempre desde que empezamos en los otros 5 partidos empezar bien y terminar mal, y hoy fue al revés. Así que si me van a elegir, elijo esto, porque realmente el equipo en el último cuarto fue muy, muy bueno. Wow.
Llegó el momento del cierre, de despedirnos. Quédense porque ya se viene en la pantalla del 10 más deporte. Se viene el fútbol de la Liga y ahora los invito para que nos encontremos la próxima semana, donde vamos a compartir, entre otras cosas, la fiesta que tuvo el mini básquet de nuestra ciudad en la cancha de San Martín en el día de ayer domingo y también el cuadrangular de básquet femenino que organizó el Club Argentino. Ya saben, nos quieren escuchar, estamos de lunes a viernes de 12 a 13 horas en Radio AMSIPA 96.7 para hablar de deportes, esto que tanto nos gusta. Quédense en la pantalla del 10, se viene el fútbol de la Liga, que la pasen bien. Ya vivía así.